Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamatita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla. ¿Qué tal, amigos? Es un gran dura, placer estar dura, con, ustedes con ustedes de nuevo. ¿Alguna transmisión tú más? Tú de Antigua Esportiva Radio, nuestros podcasts que pues esporádicamente logramos publicar con ustedes, ya sea por factor tiempo, por otras situaciones, pues estamos ahí eh, intentando llevar hasta ustedes información, comentarios, eh, opiniones acerca de lo que sucede en el fútbol de Antigua Guatemala, Antigua GFC específicamente, y de la Liga Nacional Guatemalteca. La verdad es de que mm, estamos ya terminando eh, contentos este torneo de clausura, eh, que para Antigua pues, no ha sido el mejor de todos los torneos, ha sido un eh, torneo muy irregular, pero que lo ha mantenido en los primeros lugares. A pesar de esa irregularidad, una cosa pues, extraña, porque el, el sabor de boca que deja el, los juegos del equipo de Antigua son de hoy dulce, mañana salado y de repente agridulce. Y otro tema es de que a pesar de todas las situaciones que ha vivido el equipo Aguacatero, pues ahí está en los primeros lugares. Está en los primeros lugares y eso es lo que cuenta. ¿Cómo llegaste? Pues no importa. La cuestión es de que estás ahí y eso es lo que vale. Eso es lo que la gente pues debe esperar de un equipo Aguacatero que definitivamente está dando de qué hablar, sigue dando de qué hablar. Algunos dicen que no será campeón, algunos otros se arriesgan a decir que sí lo será. Pues la verdad es que hay que esperar un poquito para analizar bien, bien qué es lo que va a pasar. Y es que en realidad les voy a decir, todos los equipos que están desde el cuarto para arriba, pues se creen que van a ser campeones. Por todo lo que está sucediendo en la parte alta y por lo que está sucediendo con los equipos grandes, entiéndase, municipal y comunicaciones. Piensan de que de repente van a poder llegar. Porque no están estos equipos en la lucha. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Realmente después del partido del pasado domingo, en donde Antigua le gana al líder, el equipo de Sanarate, pues que jugó muy bonito, jugó bastante aceptable, pero no le alcanza porque el profesor Tapia le jugó ajedrez a el equipo, pues del, del de la puerta de Oriente, o sea, el equipo de Sanarate, la máquina celeste y esto, pues, le da pauta a la gente de pensar que tampoco el equipo de sanarate ha sido un equipo muy regular. y eso, pues, pone en dificultades todas las aspiraciones de tanto el equipo de sanarate como del equipo de antigua. y en medio se les mete un equipo importante también, el equipo de cobán imperial. si analizamos realmente la tabla de posiciones, el equipo de sanarate está solamente a un punto tanto de cobán imperial como de antigua. Pues la diferencia de goles es la que hace que el equipo de Antigua esté en tercer lugar, pero 36 puntos son los que tiene tanto Cobán como el equipo Aguacatero. Si el fin de semana el equipo de Sanarate que recibe a Municipal empata, haría 38 puntos. Si gana, haría 41, 40 puntos, mejor dicho. 40 puntos al ganar. Esto le daría la clasificación en primer lugar al equipo sanarateco. Pero ¿qué pasa con Municipal? Municipal llega con 28 unidades y si le gana de visita al equipo de sanarate haría 31 unidades. Estaría igualando en puntos al equipo de campo camposeco que si, per si pierde se quedaría con 31 unidades y eh, pues estaría desplazando prácticamente al equipo de comunicaciones que tampoco debería de ganar para que Municipal se meta a la zona de clasificación. O sea, Municipal no es dueño de sus resultados. ¿Por qué razón? Porque debe ganarle primero a Sanarate, y segundo, debe esperar que tanto como Mario Camposeco, no, en este caso Shelahu no, porque ya no lo alcanzaría por la diferencia de goles, porque la diferencia de goles es de más nueve. Ah, bien, 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 en la diferencia de goles el equipo de municipal, perdón que me esté equivocando, el equipo de municipal tiene más nueve goles y el equipo de Shellahu tiene más uno. O sea, tendría que esperar por lo menos el equipo de municipal que Shellahu pierda. O que el equipo de comunicaciones pierda también su respectivo partido. ¿Cuáles son esos partidos que, tienen que perder, que tienen que perder esos dos equipos? Pues definitivamente que esos dos equipos, tanto el equipo de Sherajo Campo Camposeco como el equipo de comunicaciones, deberán perder, primero, comunicaciones recibe al Deportivo Guastatoya. Partido complicado porque Guastatoya también quiere clasificar. Y el equipo de Chelaju visita al Deportivo Siquinalá que no se quiere quedar, que no quiere descender, está en sumo peligro. Analicemos esos dos temas. El equipo de Siquinalá, que en la, tabla, en la tabla acumulada, pues eh, vamos a analizar cómo está el asunto, está a, um, con 48 unidades. El equipo Siquinalteco tiene 48 unidades. Si el equipo de Siquinalá pierde estaría siendo alcanzado por Suchitepeques que va a enfrentar al Deportivo Marquense a quien le debe ganar. Si Suchitepeques le gana a Sikinala, perdón, a Marquense, estaría siendo 40 unidades, perdón, 50 unidades y el equipo de Siquinalá si pierde contra Shela de local estaría pues prácticamente descendiendo porque lo traspasaría el equipo de Suchitepeques. Siquinalá no puede ni siquiera empatar porque si Suchitepeques gana estaría Pasándolo a 50 puntos y el equipo de Siquinalá se quedaría con 49. Si empatara el equipo de Suchitepeque, si el equipo de Siquinalá empata también, pues Suchitepeque se quedaría por la diferencia de goles, menos 22 y menos 25 respectivamente. Suchitepeque menos 25, Siquinalá menos 22. Eso quiere decir que las posibilidades de Municipal de, de pasar a la siguiente ronda. Pues se circunscriben a que el Deportivo Siquinalá le gane en casa al equipo de por, ah, este Xelaju, porque él no quiere perder, no quiere perder la categoría. Por consiguiente, Xelaju tampoco va a querer salir de zona de clasificación. Este va a ser un partido interesantísimo. Xelaju solo con el empate está en la siguiente ronda, porque haría 30 unidades. Básicamente haría 30 unidades y yo no, ya no lo alcanzaría. Ni, perdón, Xelajú haría 32 unidades ya no lo alcanzaría Municipal que al ganar haría 31 ni comun y Comunicaciones pues tal vez sí lo alcanza sin embargo, aunque gane Municipal y Xelajú empate pues ya Municipal no tendría posibilidades, ahí está el asunto por el otro lado, el equipo de Cobán Imperial que va a, a recibir la visita de Malacateco Malacateco ya no está descendido, ya está fuera de peligro ¿Por qué está fuera de peligro Malacateco? Les voy a decir por qué. En este caso el equipo de Malacatán tiene 51 puntos. Si perdiera el partido contra Cobán Imperial y Siquinala gana, pues básicamente estarían empatando en puntos. 51 puntos, los dos equipos. La diferencia, menos 5 de Malacatán, menos 22 de Siquinala, se quedan en la misma posición, noveno y décimo lugar. Y aunque Suchitepeques gane, haría solamente 50 unidades. Ahí se acabaría la historia para Suchitepeques. Malacateco, aunque pierda, ya está salvado. Ahí está el asunto. Ya no tiene problema. No tiene ningún inconveniente. Así que Malacateco puede llegar relajadísimo. Y entonces, ¿quién tiene la ventaja? El equipo de Cobán Imperial. Eso es lo que sucede en la parte alta. Si Antigua Guatemala, que es el tercer lugar. Va a visitar a Petapa para ganar la clasificación deberá esperar la combinación de resultados entre Sanarate y Municipal. Si Municipal le gana a Sanarate, Sanarate se quedaría con 37 unidades. Antigua le gana, si le gana a Petapa estaría llegando a 39 unidades y sería el primer lugar momentáneamente esperando de lo que haga el equipo de Cobán Imperial si Cobán Imperial gana su partido 1-0 y Antigua gana 1-0 se quedaría Antigua en tercer lugar eh, perdón en segundo lugar y Sanarate estaría quedándose en el tercero si Sanarate le pierde contra Municipal si Cobán empata y Antigua gana estaría llegando entonces Antigua al primer lugar si Sanarate pierde si, si Sanarate gana y Cobán empata y Antigua gana, Antigua sería el segundo lugar. O sea que los resultados que espera Antigua, como mínimo, es que Cobán Imperial empate contra Malacateco, que está difícil. La verdad que está difícil. Esas son las posibilidades. ¿Qué pasa si Antigua empata? Pues se queda en tercer lugar. Simple y sencillamente. Si Cobán no pierde y empata, pues definitivamente Antigua se queda en tercera posición y pues estaría esperando a ver quién de los demás equipos, tanto municipal, comunicaciones, o el mismo Siquinala, el mismo Petapa que de ganarle al equipo de Antigua sería el, el podría ser el rival del equipo de Antigua Guatemala dependiendo de cómo estén las situaciones en esa tabla de posiciones en esos partidos de la última jornada. ¿Tiene posibilidades comunicaciones de clasificar? Sí, solamente tiene que ganar su partido. ¿Qué tiene que hacer? Solamente ganar su juego y a quién es el que recibe? Al Deportivo toya eso es lo que tiene que hacer, solamente ganarle a Guastatoya, ¿Qué tiene que hacer Municipal para clasificar? Ganarle a Zanarate y esperar que Comunicaciones, Jumero Campo Camposeco pierdan sus respectivos partidos. El que la tiene más difícil, los dos, porque Siquinala no quiere descender y tampoco Guastatoya quiere perderse la oportunidad de estar en la fiesta grande, porque Guastatoya, pues en este momento está en el cuarto lugar con 35 unidades de perder contra Comunicaciones. Por ejemplo, Comunicaciones haría solo 32 unidades y el equipo de si gana jugaría 34 unidades. O sea, Shella, Guastatoya puede llegar relajadísimo porque el cuarto lugar no se lo quita ninguno de los demás equipos. Pero sin embargo, si Guastatoya gana, el, gana el su partido contra Comunicaciones, hace 38 puntos, debería esperar combinación de resultados. Antigua perder, lógicamente contra Petapa. Cobán perder contra Malacateco. Y entonces estaría entrando en segundo lugar. O sea que sí hay aspiraciones para el equipo Huasta eso Esto es lo que sucede. La tabla de goleadores va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver si tenemos tiempo todavía de seguir hablando. Ah, ya se, ya se está terminando, así que vamos a, a seguir hablando en breve. Pero básicamente queremos agradecerles a todos ustedes. Y les voy a decir que la tabla de goleadores está siendo encabezada por Agustín Herrera, que tiene 14 unidades, ya es inalcanzable, salvo que Ángel An Porras anotara cuatro goles con el equipo de Malacateco o el mismo Blas Pérez anotara cuatro goles con el equipo de Municipal. Así que eso está muy complicado. Queremos agradecerles que hayan sintonizado nuestro, nuestro canal eh, de... Antigua Esportiva a través de esta de esta plataforma y pues eh, los espero. Vamos a ver si tenemos otro comentario antes del partido y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos algunos chismecitos por ahí que queremos compartir con ustedes. Así que hasta pronto.